Bueno, seguimos en el track de charlas rápidas, en este caso con Laura Díaz, y para ella todo empezó cuando heredó su primer ordenador con Windows 98, o sea que hace un buen tiempo. Actualmente trabaja en la empresa Bobby Sue, dentro del departamento de programación, y hoy nos va a contar un caso real, que es lo que pedimos nosotros cuando dijimos que nos mandaran ponencias, que nos mandaran casos reales, para que así todos aprendamos lo que se hace en las empresas. Este caso real versa sobre cómo crear un potente sistema de valoraciones con WordPress. Así que darle un fuerte aplauso a Laura. Hola, primero muchas gracias a todo el equipo de organización de la WordCamp de Madrid porque lo estáis haciendo fenomenal. Bueno, pues empezamos. Bueno, aquí sin más una pequeña presentación. Trabajo desde lo del frontend hasta el backend, ahora os lo voy a explicar por qué. Y lo primero, os quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros alguna vez os han entregado un proyecto heredado? Ya que es un marrón. Pues ahora os vais a sentir súper identificados con lo que nos pasó a nosotros. ¿Vale? Aquí es como nos llegaron los clientes, nos venían con un Joomla súper desactualizado. Y querían, pues eso, renovar la web, darle un diseño moderno y añadir con las mismas funcionalidades del Joomla. O sea, querían exactamente lo mismo, internamente con la misma funcionalidad, pero con un diseño mucho más bonito. Entonces, aquí yo les hablé de lo maravilloso que es WordPress y al principio todo pintaba bien. Vale, aquí está más o menos, esto es el planteamiento, lo que necesitaban ellos. Era un congreso de psicólogos y el funcionamiento era muy parecido a una WordCamp. Había un formulario donde se recogían propuestas para hacer ponencias en el congreso, luego había unos revisores que las valoraban y luego, pues en función de las mejores valoradas, pues eran las que iban a formar parte del programa. Entonces, aquí es pues, la primera solución que les dimos. Vale, perfecto. Primero, creamos un custom post type de propuestas, ¿bien? Y a través, no sé si conocéis Zapier, pero es una herramienta externa que nos permite comunicar aplicaciones entre sí. Entonces, vale, pues lanzamos un Zapier, le enviamos un email a los revisores y en ese email a los revisores le enviamos un link con un Google Forms, con un formulario, creamos un modelo de Google Forms, lo rellenan y además lo bueno que tiene Google Forms que lo podemos exportar en CSV. Y así, genial, los procesamos en CSV, lo tienen en tabla, ya calculan y pueden hacer el programa, pero no les servía. Fue aquí que es cuando cambió mi cara. Primero, plataformas externas. Claro, ellos hacían todo en el Joomla. Tenían un módulo hecho a medida en el Joomla y todo era a través de ahí. Luego, estaban acostumbrados como se hacían antes. Cuando cambiamos de plataforma, siempre eso de... Pero yo antes esto se hacía así, ¿no se puede hacer esto así? Y yo, pues hombre, por poder sí, pero y sabes por detrás todo el tiempo que te va a llevar cambiar eso para que sea como estaba antes. Y luego eso, que lo querían que todo estuviese dentro de la web. Vale, aquí es donde estuve noches sin dormir pensando, hola, qué marrón, ¿ahora cómo lo hago esto? ¿Cómo demonios soluciono este problema? Y aquí está... mi salvación, lo que antes Juanca comentó, lo del códex. El códex, que significa, viene del latín, que es libro, es donde está toda la documentación de WordPress. Y tenemos la inversa suerte de que WordPress está súper bien documentado. Porque me tocó hacer unas modificaciones en un plugin que no tenía nada de documentación y fue un infierno todo ahí. Tuve que hacer ñapas con JavaScript y demás. Pero tenemos la suerte que con el WordPress tenemos todo documentado y, encima con ejemplos. Y, si sois desarrolladores, es vuestra Biblia para desarrollar con WordPress. Vale, y aquí he podido hacer lo he querido resumir lo máximo posible, pues, cómo gracias a todas las funcionalidades de WordPress y al plugin de Custom el ASF Pro, no sé si lo conocéis, que es para crear custom fields en los WordPress, que es un plugin genial, cómo utilizando esas dos cosas podemos crear este sistema de valoraciones.
que ahora os voy a explicar más detalladamente todo esto. Entonces, empezamos cómo resolví eso. Y aquí está la magia. Lo que hemos creado, empezamos que había un custom post type de las propuestas. Entonces, vale, ese custom post type en la web se rellena desde el frontend, lo rellena desde la web y se almacena. Entonces, por dentro, lo que hice fue crear en el backend, hay un campo de revisores que es email revisor, de tal modo que se recibe una propuesta desde el frontend. Luego, recojo, cada vez que se recibe una propuesta, lo recojo y le envío un email al revisor. Vale, entonces, hace de la siguiente manera. Que se queda guardada la propuesta y en el backend, el encargado de enviar las propuestas a los revisores pone aquí el email desde el backend y al dar a actualizar, automáticamente se le envía un email al revisor para que lo revise. Vale, aquí es un poco, no os preocupéis que esto lo voy a colgar para que lo tengáis. Pero aquí simplemente lo que hago es lo siguiente. Cada vez, o sea, se recoge una propuesta desde el frontend. Luego, el organizador va al backend y al rellenar el campo email de revisor, lo que hago es, a través del action save post, cuando se ejecuta, hago un WP mail y ahí en el WP mail envío el link de un post que creo previamente con la función WP insert post, que esta función lo único que hay que enviarle es un array. Le enviamos un array que le decimos cómo se llama el tipo de post, el estado, en este caso va a ser publicado, lo creo y ya lo tengo, le envío unos campos ya predefinidos. Y aquí os hablaba de WP mail, que es una función que me encanta, y simplemente para activarla decimos WP mail y le pasamos los parámetros, que lo tengo por aquí, pues eso, a quién, el subject, el mensaje y las cabeceras. Entonces, ya no necesito usar Zapier. Con WP mail ya lo tengo solucionado. Y, por otra parte, esta función es del propio plugin de ACF, que lo que hace es recoge cuando se guarda o se actualiza un post desde el frontend que tiene custom fields. De tal modo que tenemos, por una parte, el save post a secas, que es del propio WordPress, que es un action, bueno, un trigger que se ejecuta cada vez que se actualiza o se guarda un post en el backend y este lo hace en el frontend, de tal manera que así ya, o sea, una cosa es cuando se rellenan los formularios desde el frontend y otra desde el backend. Y gracias a estos dos actions, pues ya recojo los datos y he podido automatizar todo este proceso. Vale, y aquí falta la última parte. Y esos datos que guardamos en los custom post types, ¿cómo los exportamos? Porque ellos los necesitaban en CSV para crear tablas. Pues este plugin, que es gratuito, está en el repositorio de WordPress, nos permite exportar los custom post types encima con sus custom fields en un CSV que luego CSV lo imprimimos y podemos hacer con él, pues eso, tablas y luego lo que querían. Así que en esa parte, o sea, esto era perfecto para ellos. Y fue un éxito, salió todo bien, el congreso ya fue el año pasado. Me dieron hasta un diploma, bueno, eso se lo daban a los asistentes del evento. Pero, o sea, salió todo bien. Cada día de hoy, pues sí, lo hubiera hecho como lo he hecho ahora, pero lo hubiera con muchas más mejoras, pues, por ejemplo, proteger el custom post type de valoraciones, porque ahora mismo era un custom post type publicado que era una URL publicada, pues, eso, ponerle más seguridad, crear un plugin que es un must, Sí, para más información, había una ponencia de Dani Serrano en Las Palmas de Gran Canaria que explicaba la perfección, que era un plugin. Y eso, el valor a mejorar la interfaz, pues ponerlo, que al final era el tiempo, también teníamos un límite de tiempo para hacerlo y me hubiera gustado ponerlo más bonito, pero bueno, lo importante es que salí adelante, no hubo ningún problema y tenía todas las funcionalidades que tenía el antiguo Joomla. Bueno, y eso es todo.
en el descanso por aquí, si tenéis alguna pregunta, que he ido muy rápido, pues me pilláis y me preguntáis lo que queráis.